bien, llegaron. Amen. This is Brian. Remember last time we saw Brian? The what? No, not him. No, Brian. Remember we was going to work together for the Vida Eterna Kitchen. You saw him the other day. ¿Te recuerdas? You saw him the other day. ¿Tú fue? Ella me preguntó por ti esta mañana. Yo ni me di cuenta, ¿verdad? Mira eso. You did ask for Brian. I thought you meant somebody else. Okay. Okay, well, he is. Aleluya. Thank you, Jesus. Pero mi gente, quiero tener una petición especial. Como algo que tú quieres de parte de Dios. Como que tú deseas de Dios. Ya, mira, si yo tengo este momento al frente y esa hija que tú quieres, pídelo con tu boca. ¿Qué tú le dirás a Dios? Con la familia, la familia. ¿Te recuerdas de Aladdin, the genie in the bottle? ¿Te recuerdas que uno pedía tres deseos? Uno pedía algo específicamente, Señor, cuando le pregunten eso, te pida por su boca que Dios está aquí. Pero amén, amén. Vamos a hablar por usted entonces. Obviamente hay una necesidad en su vida y vinieron aquí para eso. ¿Están? Okay. Pregunto todo, yo no soy profeta, profeta es ella. Vamos a hablar por su vida en este momento. ¿Ah? Aleluya. Padre, bendigo la vida de Brian en el nombre de Jesús, Señor. Tú lo conoces más que yo, Padre, y tú reconoces su propósito y para lo que tú lo has llamado al Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú sanes todas sus heridas en su corazón, Padre. Todo su pasado, Señor, que tú lo borres, Padre Santo. Y tú hoy en día comienza un día nuevo para su vida, Padre Santo, en ti, Padre. Que el Señor dé algo nuevo en ti, Padre Santo, y tú en él, Señor. Y yo oro, Padre, que hoy cambie su vida, mi Dios, completamente, Señor. Yo sé, Padre Santo, en este momento que ellos quieren cambio en algo, Señor. Y oramos por su mente en este momento, la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Que los pensamientos sean de Dios y vengan de lo alto, Padre Santo. Oramos por su círculo, Padre Santo, que sea cambiado a bien, Señor. Esa gente tóxica, Padre Santo, quita de lado, Señor. Esa gente que hablan mal de ellos. Esa gente, Padre, que no quiere verle bien para ellos, Señor. Te pido que tú quites a esas personas, Padre Santo, para que ellos puedan crecer, Señor, en el nombre de su Padre. Oro por ella también, por Kimberly, Señor. Toda herida, toda dolencia, todo rechazo, aún desde niña, Padre Santo, lo cortamos en el nombre de su Padre Santo. Y oro que ella vea la luz de Cristo, Señor, también, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Padre. Oramos por su mente, Señor, en este momento, Padre Santo. Thank you, Jesus. Gracias, Espíritu Santo, a Dios. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ustedes ya conocen a Cristo, ya aceptaron a Cristo en su corazón como su único Salvador. Ya lo aceptaron, amén, amén, amén. ¿Dónde iban antes a congregarse? Domingo. Eso tiene que reconciliarte de nuevo. Sí. ¿Y usted? En el Bronx. You used to go to church in the Bronx, but you need to reconcile with the Lord. Yeah. Si quieres reconciliar, es como yo cuando yo crecí en la iglesia, después me fui para el mundo, me fui mal, en rebeldía, trabajaba para el diablo. Después cuando me reconcilié, es que el Señor, ya no más quiero estar contigo ahora, Padre. Llegamos a una pequeña oración de corazón, que tú te alineas a Dios otra vez. Y de ahí, Dios coge el control. De ahí es Dios que le toca obrar contigo, mientras tú eres obediente a su palabra. Y Él te va al pasito con Dios, ¿verdad? Que si quieren reconciliarse con Dios hoy en día, amen. Que si hace un pacto de nuevo con Dios. If you commit to God, He commits to God. Oh, wow, y eso. Say word. You can't expect them to take the road, but you can. Wow. It's a strong calling upon your life. You speak English, right? ¿Habla inglés? Sí, sí, yeah. A un tremendo llamado sobre tu vida. Pero Él se va a comprometer con Dios cuando tú te comprometas. Wow. I know. Nadie quería ser Noé en la Biblia. No one wants to be the one in the one that, you know, you got to be the one to pray, yes. You're going to be the one to fast, yes. You're going to be the faithful one, yes. Wow. You're going to stand for Him, yes. You're going to stand for your whole family line. That's you. God chose you for that. Wow, my God. Special calling for her life, huh? It's just how it works. God chose me for my family. God chose him for his family. It has been through hell, but God is with us. Amen. So on this night, I'm going to give you 5 minutes to think about that if you're going to accept that. And this is God speaking to you. This is la primera vez que te cuentan esto. Dios te ha llamado. Tiene un llamado de Dios y está en una tremenda decisión que está en tus manos si quieres ver tu familia entera transformada. Pero entender que ese manto te cae esta noche. Wow, en el nombre de Jesús.
Esa carga te cae porque te cae. Desde hoy no será igual. Wow. Gracias, Jesús. Nada será igual. Not even the homegirls will be the same. They're going to walk away, actually. Wow. Everything will change overnight. And you don't even got to move anything. It was just, it's like God is going to do this. But it's your decision. Wow. Lo bueno de Dios es que nosotros tenemos libre albedrío. De nosotros decidimos el infierno de vida que estamos sin Cristo o la vida de la promesa, ¿sabe? La promesa de Dios que Dios Amen. Te puede dar. Leía no temprano en intercesión Jeremías 29:11. Él tiene plan de bien para sus vidas. Wow. Y yo sé que hay ningún bien ahora mismo, ¿sabe? Como profeta de Dios me habla, es un don de Dios. Eso es lo que le agradó hacer. No, no sé ni por qué, que I'm like, I don't like people's business, but he was just that God. He's like, well, I'm going to tell you things and you say it. But there's a hunger for more in you. Wow. And it's funny because even when you were with your friends, you know there's more. Wow. Because you felt that peace of God before. You know what it means to be set apart. And you need to come back to that. ¿Te acaba de mudar del Bronx para acá? Oh. Sí, lo sé. ¿Pero vivías en el Bronx antes o viajabas? Sí, es una decisión que tiene que tomar hoy y entender, ¿sabe? Yo hay gente que vienen a Cristo y que, ay, vengo a Cristo, como que fuiste a la iglesia, así fue la iglesia y te arrepentiste, hiciste la oración. No, no, pero no va a ser así hoy. Wow. ¿Sabe? Hoy tú vas a decidir servirle a Cristo de verdad. Entonces le queda un cargo de parte de Dios sobre su no, vida. No, she knows what, para que su vida sea salva. She knows what God is telling her. Wow. This is nothing new. ¿Sabe? El día que yo llegué a la iglesia, no fue que me dijeron, usted es profeta. No, yo llegué a la congregación que Dios me envió sabiendo la carga que tenía encima. Ella sabe la carga que le tomé encima, pero no es carga. En el Señor es, ¿sabe? Tú lo puedes soportar. Amen. Y es tiempo. Yo sé que Él dirá, wow. ¿Sabe? Usted ha tenido mucha conversación de esto, de verdad, de venir a los pies de Cristo por una vez y por todas. Pero tú necesitas que ella se active para tú llegar. Wow. Quizás ella la influencia en este momento. She's the one that's called. She has the mantle. Wow. Su familia entera le sirve a Cristo y tocó que Dios me hablara a mí por sueño para yo activarme para llegar. Y después llamarme a mí y que, ¿y qué es lo que era de cristianismo que tú tienes? Pero nadie en mi familia es tan loco así. Que Dios le habla que hay que ayunar, que hay que orar, que hay que congregarse, que hay que diezmar, que hay que pactar, que hay que sembrar $1,000, que hay que meterse con Dios en el piso. ¿Y qué es eso? Y tanta revelación y tanta loquera, porque él estaba en la discoteca. Le decían, esa mujer que tú estabas antes está más loca que antes. Porque estaba metida con Dios full power, yo en la calle endemoniada. Y mientras todas las mujeres le hacían brujería a él para que te viera con altares, con nombre y todo, que Dios me lo revelaba. Decían, ¿y qué es lo que está pasando? Pues es más bruja que yo, porque ella, yo voy a la brujería. Entonces esta mujer va y rompe, me rompe toda la cosa en el mundo espiritual. Y a él, entonces Dios me decía el nombre y apellido del altar, que estaban a nombre de él, con llave y apellido y todo, y cómo era todo. Entonces decían, pues es más bruja que yo. ¿Sabes? Ya no entienden en el mundo espiritual, puede ser. Pero es el poder de Dios que revela. Pero es el poder de Dios. Amen. So, you're the pastor, right? So, you, I don't know how you're going to do the prayer, but tiene que ser una decisión en esta noche. Y sabe, no di que, oh my God, no, esto es en serio. Mira, es simple, es decir, Dios, entrego todo y de aquí adelante confío en ti. Y tú guía mis pasos. Como decía antes, un ejemplo, hay una adicción, un ejemplo, tú nunca la vas a soltar si no aceptas que Jesús en tu corazón, que Él lo haga por ti. ¿Me estás entendiendo? Y Él al paso lo va a hacer, esa visión. Te quita el deseo de esas cosas. Cuando tú te reconcilias con Dios, es decir, Padre lo va a comenzar otra vez contigo. Comienzo de cámara contigo. Eso es así una decisión que tu vida puede cambiar. Ustedes saben de Dios. Tú sabes que para bien. Tú sabes que en la calle vaya no hay nada, que el mundo se está acabando con todo y Cristo viene pronto por su iglesia y que no está con Él se queda. Como decimos aquí, frito ley. Pero una decisión. El día que yo te pude ver, el Señor me dijo, Él tiene seres que le siguen. Yo no sé cuántos resguardos tienen en casa. Yo veo tres. Veo uno en la cama. Wow. Veo uno en almohada y veo uno en bolsillo. Dios mío. Entonces estén ustedes, ¿sabe? Esto es Dios, porque yo a ti no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y ningún resguardo te va a guardar. En el nombre de Jesús, así el es. Único que te puede guardar es Dios. Amen. Thank you, Jesus. ¿Sabe? Hay demonios ahora mismo que me están diciendo que tú quieres salir volando y salir corriendo de acá. Porque hay seres que te están reclamando y no pueden entrar acá.
Gloria a Dios, el poder de Dios. No pueden los demonios. Aleluya. Ripasutua, el pastor lo predicó, ahora se va a manifestar, agárrenlo. Ripasutua, hemosutua. Ripasutua, mamá, satarabasea. Gracias a Dios. Mira, ni San Miguel, ningún varón de muerte puede salvar para lo que venía. En el nombre de Jesús. Tú estás vivo por la mano de Dios. No hay brujo que te pueda detener. Esa muerte venía segura y fue Dios que se te reveló. Rebosía. Por eso que la última vez que te tiraron la baraja, dijo ella, yo no sé, yo veo una sobreprotección sobre tu vida. Veo luz y no es luz de diablo, porque el diablo nada de luz. Diablo es el diablo. Habla Espíritu Santo. Esa luz fue Jehová que te la mandó. Porque los tigres estaban al lado de tu casa, pero para hacer lo que tenían que hacer. Dios mío. Y fue Jehová que lo detuvo, porque ángeles se le aparecieron a ellos. Habían, mira, yo no sé, veo, escucho en el mundo espiritual, habían gente con, pero como con bala 12 o con pistola 12. Calibre 12. Porque era solamente con una bala que iban para romperte la cabeza. Dios mío. Dile a esa bruja que te está leyendo baraja que te dé todo tu cuarto para atrás, porque ninguna trabajaron. Escucho dos nombres en el mundo espiritual, María y Mercedes. No sé quién tiene que ver contigo, pero dice Dios, corta relación con esas dos personas. Son culpa de ellas que te iban a matar esos días. Porque son chota número uno. Y escucho tercer nombre, Guadalupe. Porque la última brujería te la hicieron con esa virgen, la Guadalupe. Ningún resguardo ni de Guadalupe, ni de María, ni yo no sé de qué diablo va a trabajar. En el próximo momento, cuando haga una discusión entre ustedes, no se peleen, porque no es con discusión que esto se va a ganar, es con rodilla. Por eso Dios te está llamando que ore. And there's two friends that I see. They like, I don't know if they call them Barbie. I don't know what. I just see the name Barbie in the spiritual realm. And let me tell you, there is no Barbie in her. Es una maestresa que la tiene agarrada esa joven. Es muy bueno que la traigan. ¿Qué es una maestresa, pastora, para los que no saben? Una maestresa es como si fuera serpiente una persona. Y esas mujeres se acuestan con hombres por acostarse, pero no porque ya quieren. Es que ese demonio es como que atrae a los hombres como con los ojos enamorados. La lascivia en otro rango. I'm going to pray for your heart, because God is bringing healing Thank to your you, heart Jesus. Today. Father, speak healing right now, my God. In the Ninguna name of Jesus, más de relación que te duelan. En el nombre de Jesús. You could write books on what it means to get hurt, but wow. That's not going to happen. Wow. Ha sido muy herida. Y Dios hoy te sana también de eso. Señor, yo declaro la sanidad de Jehová. El Señor me dio una palabra, me dijo, donde ponga mano será sana. Healing, Father God. Y Dios te cambia el corazón de piedra a un corazón de In carne. Jesus, no naciste para esta herida, no naciste para seguir doliendo y sufriendo tanto. So it's fresh. She's in the spiritual realm right now. Ella está en el mundo espiritual, tú sabes, la profeta. My God. She needs healing from that path, pastora. She needs definitely healing from that one. Padre, estamos todo espíritu de condenación en el nombre de Jesús. Estamos sanando en su vientre, todo su vientre en el nombre de Jesús. En sí, si piensan, yo diría que hagan una unión delante de Jehová. Si se aman, ustedes se casaron. Pero tienen que casarse. ¿Pues están en planes de eso? ¿Quieren algo más? Bueno, ese están con él. Yo no te miro, está contigo. Mira, dice la palabra que el hombre que encuentra una mujer hay algo bien y recibe favor de Dios. Eso es un pacto diciendo, mira, públicamente estoy casado, ya no más. Y Dios bendice los matrimonios. Los matrimonios Dios bendice. Claro. A veces cuando yo estoy afuera,
yo cuando veo personas, like un hombre se me queda mirando, like, yo pienso que lo son los ojos. Cuando yo miro, como que lo estoy atrayendo a mí. Eso es lo que tú sientes cuando te miren a ti. Te mira con ese espíritu como de lascivia, como te quiero. Ese, tú lo ves en los ojos. O que vea a una persona. Yo veo a hombres como que le llamo la atención con mis ojos. Con los ojos. Sí. Okay. That's what she's saying. Ella llama la atención con los hombres con sus ojos, como she's saying. You don't serve the Lord, anything's possible. But en este día vamos a cancelar eso, amen. Uh-huh, es tiempo de comenzar de nuevo, amen. Yo sé que mucha gente tal vez dicen, pero créamelo, si ustedes le creen al Señor hoy, todo cambia. Todo cambia. Like, todo va a cambiar tu vida. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. No es coincidencia que esta mañana yo le pregunté a ti por él. Sí, she said, "What's Brian?" But I was like, "Which Brian are you talking about?" Sí, pero es tiempo de cambiar. Es, ¿sabe? Permítele a Dios que él mueva. Porque uno cree que lo hacen en su fuerza, pero no esta vez. Y yo, no es por nuestra fuerza, es por el Señor. Mira, dice la palabra que Dios es que abre y cierra los vientres. Es Él, nadie más. No dice que algo que alguien hace en la calle, no. Es Él que abre y cierra, como Él quiera. Si usted pone en oración, Padre, queremos un hijo, pero en pacto, Dios lo puede hacer. ¿Verdad que sí? Eso va a ocurrir. Si es la voluntad del Padre. Ministro, yo te dije que no le mencionaba a ella. I remember when I told you, I said, I know Brian, he's going to come to church one day, but I'm not going to say nothing about you. Tú me contaste a mí, but I didn't say nothing to her. No, I told you that. Pero que ella dijo, ¿verdad? Todo lo que... No, I told him in the car cuando él me dijo, Dios mío, Señor, él dijo, va a decirte chamaco que me dijo todo. No, I told you, I'm not going to say nothing. Yo, Brian, trust me, that vamos a trabajar juntos, Dios mediante, y él me dijo muchas cosas en su vida. Lo que tú no sabes, ahora lo voy a decir ahora porque ya la profeta vio. Brian le servía a Cristo en Santo Domingo, vino aquí y se perdió. Aquí vive una vida tremenda en la calle, de rebeldía, eso es lo que era verdad. Y Dios lo libra de la muerte, no sé cuántas veces de la muerte lo libra a Dios. De accidente, por un accidente feo que tuvo ese hombre de Dios. Era para muerto. ¿Le dieron cuántos días te dieron para morir, algo así? ¿Mm? ¿Para morir cuántos días te dieron de accidente? No, que yo no sobreviví. ¿No sobreviví? Sí. ¿Y qué tú dijiste a Dios? ¿Que si tú qué? Bueno, me dijeron que si yo le servía a Dios, que él me paraba. ¿Y te paró? Sí. Quedaron por muerto, cuando dice que no va a vivir esa muchacha. Míralo caminando, ve. Un aplauso a Cristo por eso. Ahora vive esa palabra, ministro. Pero de la muerte y de la calle, lo que yo le miraba. Sí, yo veía el varón del cementerio, San Miguel, muchos seres reclamándote. Porque el llamado muy fuerte, cuando entre más fuerte. Yo recuerdo, yo, mami también es testigo, no fue que yo nunca caí de que tan fuerte en la bruja hechicería, pero a mí los brujos me miraban en la calle y me hablaban mi vida entera. Eran tremendo y así gente cercana que tienen muchos seres. Pero recuerde, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo que estoy hablando es que cuando el diablo sabe lo que Dios quiere hacer con uno, él va a usar gente pero de todo calibre. Pero por eso es, pero Dios te quiere usar. Él lo sabe, eso lo sabe. Su madre es una cristiana ahora. Su madre vino del mundo de las tinieblas también. Él me lo dijo a mí ese día que lo vimos. Pero su madre es una cristiana ahora, full power con Dios. Y quiere que él cambie. Entonces, ¿me está entendiendo? Por eso usted vio lo que vio en el mundo espiritual, profeta. Pero Dios hoy cambia la cosa, hace toda la cosa nueva. ¿Creen eso, Dios? Amen. He do everything new right now. It's your choice. ¿Quieren hacer esa oración para Cristo? Amen. Sí, vamos a hacerlo juntos entonces. ¿Verdad que sí? Levante sus manos los que están detrás. Amen. Los que hablan en lengua, hablen en lengua. Diga, amen. Padre. Dígalo también con él. Padre, perdona mis pecados una vez más. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdóname, Padre Santo. Hoy decido caminar contigo, Padre. Límpiame, sáname y quita toda dolencia en mi vida. En el nombre de Jesús. Y por último, hoy yo decido servirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Simple, así. Una confesión. Lo crees en el corazón y tú caminas a eso. Y tú verás que tu vida va a cambiar, ministro. ¿Eres bautizado en agua? Yeah, you should definitely baptize as soon as possible. Baptism? In the water, right. Like soon. Pero me dijo que se viene la iglesia, se da todo en la iglesia. Un hombre de una iglesia, un ministro. Tremendo bajalita. No, de verdad, tiene que bautizarte y a liberación urgentemente. Literalmente, saber. Y no lo digo por mal, es que Dios quiere usarte. Dios no le pide permiso a nadie. Amen.
Y tus mejores días serán en el Señor. En el nombre de Jesús. Chabel, no busques riqueza en la calle, no hay. La prosperidad tuya está en la mano de Dios. Wow. Las ideas que tú tienes en la mano de Dios que van a funcionar. Ideas, Oh no, this man es una lista de ideas. He's like a box of chocolate. He's a surprise, full of surprises. See, he's cracking jokes, right? Wow. No, de verdad, tiene mucha creatividad. Pero es Dios, hasta el Señor te la da. Wow. Eso no eres tú que te inventa cosas. Tú eres un cerebrito, pero es por Dios. La inteligencia tuya es de Dios que viene. Eso no es del diablo. Wow. Tenlo por si, ¿sabes? No dije que gente te habla. No, no, es Dios. Mira, es tan tal, cuando tú estabas en el hospital, a ti te daban comida y eran ángeles. Wow. Shita Haman, Sutuama, Rebosotorobosiaman, Sotorobosiaman. Por eso que los doctores ni. Porque mira, habían suero que a ti no te conectaba ni te entraba. Ellos se preguntaban, ¿y cómo este chamaco está vivo? Porque ni los sueros trabajaban, porque Dios lo permitió así. Pero ángeles venían a darte comida, así como Elías. Ribasutuama, Shatarabansia. Así te tiene Dios en sus manos para que tú entiendas. Pídele a Dios esta noche que te revele cómo Él te tiene en su mano y te lo va a revelar. Porque es una conexión muy especial que tú tienes con Dios. Pídele al Señor. Pídele a Dios, dile, revélame lo que tú tienes conmigo. Sí. Tú vas a ver cómo va a ser eso. Va a llegar aquí a contarme. O corre aquí hasta las 3 de la mañana y nos unimos aquí entonces al otro día. Porque es que cuando activamos a Dios en algo, ¿sabes? Yo no sé usted, pero yo oro así. Señor, si tú me vas a hablar, háblame a mí. Gracias a Dios por los profetas que tú usas para. Mire, me dan palabras proféticas. Digo yo, solamente Dios puede revelarle ese hombre. Profeta, yo ese día estaba hablando con él. Su testimonio es el mío. Él dijo, mire, yo estoy buscando una respuesta de Dios. Y le dijo, ¿tú quieres respuesta? Vamos para la iglesia. Una profeta que te va a hacer la vida entera. Dice, si me revela todo, me convierto. ¿Sí o no? Aquí está él. Y le han dicho, todavía falta más. No, falta más. I told her she's gonna, my brother in Christ. I haven't said nothing to her, nothing to her. But your name is Brian. That's it. I told you. Mira, hasta allá también Dios reveló cosas ahí también, interesante. Okay. El poder de Dios es real. ¿Tú piensas buscar un carro ahora? ¿Qué color es? ¿Rojo o azul? ¿Qué carro quisiera? Sino que ¿qué carro vas a buscar? Te veo buscando un carro. No sé todavía. No tengo mente de buscar vehículo. Ah, bueno. En 21 días lo tienes. Amén. Yo lo cojo. Y la mía un profeta está hablando. 21 días, profeta, un carro. 21 días. Puede comenzar a contar desde hoy. ¿A cómo estamos, mi gente? A 25, está bien. Haga la matemática por ahí que yo no la sé. A 26 de julio. Aunque a ti no te agradan mucho los trabajos de oficina, veo que te veo vestido con su. Wow. Te veo muy bien vestido para un trabajo. Ese morenito chulo caminado con su, Dios mío. Aplica. Yo sé que tú dices, no, eso no es para mí, pero es para ti. Wow. Y veo una persona que te pone, ¿sabes? Te pone como, mira, aplica para esto que estaba buscando. Yo no sé si usted. Tú tienes una hermana. Veo una mujer que te ayude en algo, pero no es tu mamá. Veo una persona, una mujer. Puedes una prima, veo una mujer clave. Esa persona te dice, mira, aplica para esto. Cuando te lo diga, te vas a recordar de esto. Wow. Es el trabajo. Y te van a pagar muy bien. Porque es que Dios te quiere fuera de la calle. En la calle no hay nada para ti. Nada, nada. Mira, te pueden pagar. A mí no me importa que te paguen que tú lleves kilo a Conérico por $25,000. No lo hagas. No lo hagas. No mueva kilo en este Nueva York. Escucha muy bien. No mueva kilo. Escucho muy bien ese mundo. No mueva nada que tenga que ver con droga. Nada. Te pueden del carro gratis, los kilos, la ropa, lo que sea, el mejor zapato, lo mejor. No lo hagas. Porque antes de llegar al highway te van a agarrar. Dios mío. No lo hagas. Padre, líbralo en el nombre de Jesús. No, no es que lo libre, que Dios le está hablando. ¿Sabes? Son decisiones. Cuando Dios, tú dijiste que Dios te hablara, pues ahí está. Mira, tú tienes aquí todo el mundo frisado. Mira, hasta mami quiere irse y no se va. Hasta yo estoy así frisado. Yo no sé si es como que me hicieron como crazy glue. Pero dije, ya hay una profeta que te habla bien entera a ti. Ve para allá un día. No lo muevas. Estaba en el Bronx ahora mismo, Juan. Me escribió. Yo lo invité. No, puede ir con Érico, pero no, que no lo haga. Aunque llegue tarde, pero llegue. Mira, llegó. No muevas. Te pueden ofrecer mitad de la casa que ellos tienen, mansiones. No lo muevas. Porque desde que llegue al highway te van a agarrar. Van a estar chequeándote tu placa. Don't move it. Esto es tan de Dios que yo sé lo que te estoy hablando. Porque yo veo los dos chamaquitos que te están buscando también para que hagan contracciones. Dios mío. Padre, y vienen de línea boricua. Wow. No lo haga. Dios mío. Abre Espíritu Santo de Dios. Porque ellos te dicen, no, solamente una vez, pero esa vez te van a agarrar. Oh, Raman Sorobo, Vamos a contar eso en el Espíritu porque
¿Verdad que eso es fuerte? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cortamos toda ligadura con esas personas en este momento, Padre. Toda conexión tóxica, Padre, quítasela a él de la mente, mi Dios. Quita de su corazón también esas cosas, esas intenciones, Padre Santo. Todo vallado de protección, diabólico, demoníaca, Padre, se cae y se rompe en este momento por el poder de Cristo. La sangre tiene poder. El resguardo más grande es Cristo, que te resguarda su vida, ¿verdad que sí? Con sus manos. Padre, gracias, Señor. Sea un amuleto, un resguardo en la cama, en la almohada, abajo de la cama, como dijo la profeta que vio, boten esas cosas, señores, porque Dios es grande. Las maldiciones vienen por ahí, por esas cosas en el wallet, un Buda para conseguir dinero, un elefante. Hay cosas, amuletos que uno carga, un collar o algo, señores, eso no es de Dios. Eso es maldiciones. Boten eso y verán cómo van a fructificar en toda su área. No es coincidencia que yo prediqué un poquito de esas áreas, oh, porque estoy enseñando a mi pueblo esas cosas. Pero señores, Cristo lo ama y hay planes grandes para los dos. Porque los dos están llamados. They both got a calling, major calling. And if you decide, you could influence him more on that part. Pray for him. You got power in your mouth. Pray for him. He comes to you for many things. Be his influencer. And my brother, te mando el Dios, tú vas a ser. Tú eres. Te veo grande predicando. Te veo, mira. Con tu labia tú te vas a ganar mucha gente, porque tú eres así. Cuando tú llegas, tú te comes la gente rápido. La gente, ven, dime, ven para acá, ven a lo mío. Tú eres así. So, en el mundo espiritual, tremendo, ministro. Tremendo. Dame un abrazo. Te amo. Aleluya. No es coincidencia que nos conocimos. Give me some love. God bless you, okay? Take care. Amén. Un aplauso a ellos. Amén. Para eso predicamos la palabra. Ah, oh yeah. Vamos, I want to pray for my wife.